¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, pibe? ¡Hello! Mis shinies. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos, loco? 50 años del anterior stream. O sea, vamos, otra vez, lo mismo de siempre. La misma puta historia de siempre. Tardo 5 años en hacer un puto stream nuevo. Claro que sí. Está... Lo tengo preparado, realmente lo tengo preparado. O sea, mira, joder. Es menos mal, es menos mal. No, pero, o sea. Os juro, ¿vale? Que iba a empezar el stream antes, pero el jueves pasado, cuando quería hacer el stream ya y quería empezarlo, me pasó, vamos, o sea, me spawneó mi padre y me dijo, me quedo aquí, y me lo dijo creo a las 7. Me quedé en plan de, no, lo tenía todo preparado. Y entonces luego volví como, mentira, otra vez, no, me hubiera loco. Y luego entonces llegué, o sea, para cuando volví a estar aquí, en vez de ser las 9, ya eran las 10 y estaba en plan de me cago en mis muertos, se ha ido todo el mundo a dormir, ya no puedo hacer stream. ¡Mierda! Pues nada, aquí estamos. Finalmente, un stream después de 5 años. Tengo preparado, vamos a. ¿Sabes? Como estamos aquí, ¿sabes? Con todo el rollo de Halloween, ¿no? Y tal, que me molesta hasta poner las luces. ¡Quejaréis encima, ¿sabes? Yo aquí. Tirando la casa por la puta ventana, ¿sabes? Y luego me venís en plan de, es que no subes directo. Yo, chicos, ¿yo qué queréis que haga? Tenéis razón, ¿sabes? No puedo decir mucho más. Pero bueno, a lo que vamos. Vamos a iniciar una serie, ¿vale? Para esto. Vamos a iniciar una serie para Halloween. No va a haber lectura de creepypastas este mes, a menos de que tenga la suerte de terminar la serie antes. Pero como el. Como programamos, no va a pasar. Al paso al que vamos, no va a pasar. Pero bueno, se intenta. El caso, intentaré subir stream los mismos días en los que sigo subiendo, no va a cambiar nada, o sea, ya sabéis, jueves, sábado, lo de siempre, vaya. Intentaré subirlo a la misma hora y esto será un poco más corto porque, sabes, estamos entre semana y tampoco es plan. Pero vaya, a eso vamos, ¿vale? Vamos a ir iniciando el juego, yo creo que viene siendo una muy buena idea iniciar el juego ahora, si no estamos aquí esta mañana y no empezamos el juego y si no empiezo el juego me muero. Así que voy abriendo el RetroArch, ya sabéis, ¿no? Lo conocéis bastante bien todos, creo, o sea, no tenemos más emuladores en este canal. Así que aquí estamos. Me he molestado. Me he molestado, ¿vale? En pillar un parche, y parcharlo yo mismo, además, en pillar un parche al castellano del juego. Así que no habrá ningún problema, ¿vale? Ahora lo entendemos, no os preocupéis. Voy a ir iniciando el jueguito. Cargamos el contenido. Abrimos Area of Sorrow y pa'lante. O sea, vamos aquí al Streamlab. ¿Qué juego? Da un momento, porque quiero poner Twitch en un... Vamos a jugar Castlevania, Area of Sorrow. Es un juego, por cierto, me la he pillado al instante, la apoyo. Vamos a jugar Castlevania, Area of Sorrow, por cierto, creo que igual debería de tocar, es un poco ilegible el de este, la caja de. la caja de texto, necesito una caja de texto nueva, no puedo simplemente tener una imagen de Belle por ahí metida y ya está, eso no es una caja de texto. No es una caja de texto ni es nada. Pero bueno, y por cierto, la Belle está un poco movida de sitio, voy a ponerla aquí, que no moleste. Esto lo tenía que haber preparado antes, pero como lo preparé, sabes, a la rápida. ¿Y esto? ¿Dónde está otra imagen? A ver. Tenemos esto por aquí. Está aquí, ¿no? No, no. ¿Dónde pongo esta imagen? A ver. Caja de chat. No, pero no. Esto. ¿Qué coño está la imagen? ¿Está aquí? No. ¿Es esta? No. 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 Es este. Vale, pues voy a representando ese libro. Voy a ver si toqueteé un poco esto, porque es un poco un poquito chof esto, ¿eh? Voy a ver si le subo un poco el contraste, ¿sabes? En plan lo cutre, desde las tierras de no. Voy a subir un poco de contraste porque igual es un poco ilegible, ¿sabes? Desde lejos esto, en plan en escala gris. Voy a ponerlo en sepia, ¿va? un poco más cutre, pero al menos es legible, ¿vale? Lo voy a poner en sepia, que si no, no se ven las letras. ¿Sabes? Para el chavalín que esté leyendo, ¿sabes? Que esté jugando, me esté viendo, ¿sabes? De fondo, cuando no tenga el chat, pues es un poco shock. Voy a mover todo esto al lado, que lo tenía que haber preparado de antes, pero no lo he hecho porque soy un imbécil. Ahora sí, ya está, ya estamos en input, ¿vale? Vamos a jugar Castlevania Area of Sorrow, que es un juego de la Game Boy Advance. Me he molestado en traducirlo al castellano, había un parche por ahí y lo he aplicado porque son cuatro personas, joder, madre mía. Retorno, ¿no? Y aquí estamos, o sea, de vuelta, ¿eh? Madre mía. Ahora vamos con la historia, pero en resumidas cuentas, ya sabéis, Castlevania. Tremendo. Se me desconecta el mando épicamente porque me lo tienen que cortar, me tienen que cortar todo en esta vida. Y aquí estamos. Area of Sorrow. Y está en castellano, madre mía. Muchas gracias al equipo de Master, que lo tradujeron hace 5 años, creo, el juego.
Pero bueno, aquí vamos. Empezamos el video game. Drácula revive otra vez. A ver, en resumidas cuentas, sí, ¿no? Realmente. Es más complejo que eso, pero sí, en la mitad del tiempo es eso. Vamos a llamar. A ver, ¿cómo llamamos? ¿Cómo llamamos el archivo, chicos? ¿Cómo llamamos el archivo? Por cierto, no me está pillando por alguna razón. Tengo paradísimo esto, porque por supuesto que la tengo parada. La tengo reparada. No voy a hacer aquí, ¿sabes? Que me lo pille bien. No voy a hacer aquí que un día esto me funcione, ¿sabes? Vale. Vamos a ver, ahora sí. Vale, se ve. Está parado, ¿no? Sí, ¿no? Increíble. Y tienes que matarlo, ¿no? Sí, la clásica. Vale, muy bien. A menos de que juguemos en plan a slideshows, tenemos que toquetear esto. O sea, esto no puede seguir así. Voy a desconectar esto. Se corta, sí. Es que. No sé, porque tengo el fondo de Castlevania para no cortar, ¿eh? Cuidado. A ver si me lo pilla. Es que está un poco tonto últimamente esto, ¿sabes? A ver si cuela. No, no me lo pilla. No, no vaya a ser aquí, ¿sabes? No vaya a ser aquí. Cuidado, no vaya a ser aquí. Que me pilles un juego de Streamlabs. Ya empezamos con los problemas, ¿eh? Lili. Ya empezamos con los problemas, ¿eh? Siempre igual. Tú también tienes que hacer problemas. Ven, 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 ven. No, no, perdón. No, ven, 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 ven. Mira la audiencia, venga, mira la audiencia. Porque estaba ladrando. Venga. En fin. Vamos a ver si esto se soluciona. Originalmente iba a usar la screen capture, pero, ¿sabes? Como está pausadísima, pues tenemos un pequeño problema, ¿sabes? Así que me voy a poner automático a ver qué pasa. A ver si cuela. Está buscando un juego que capturar. Captúrame esta. ¿Cuela? 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 Vamos a ver, ¿cuela? ¿Cuela o no cuela? Esperemos que sí, por favor. ¿Cuela o no cuela? ¿Que no iniciamos? No, no iniciamos. No, no cuela, no cuela. No ha colado, no ha colado. Maldita sea, Streamlabs hoy no. Vaya debut, chicos, vaya vuelta a vaya vuelta a los streams. Así se hace. Que quiera aplicación de pantalla completa. A tomar por culo. Más fácil no te lo puedo dar. Esto es pantalla completa. Por favor. Por favor, Streamlabs, por favor. ¡No! ¡Mierda! Por supuesto. Por supuesto, por supuesto que Streamlabs tiene que ponerse chistoso hoy. No vaya a ser aquí, ¿sabes? Vale, vamos a ver, vamos a ver. Capturar capas de aplicaciones externas de una, yo qué sé. ¿No? ¿No quieres? A hacer un testeo. A ver, espérate que al final me toca irme a Visual Boy. Espérate, espérate, espérate. Mira, iros a la mierda, espérate. Nos vamos a Visual Boy. Nos vamos a Visual Boy, espérate. Espérate, espérate, que está tontito Streamlabs hoy. No, no vaya a ser aquí que no toque los cojones por una vez en su vida. No pasa nada. No pasa nada, tenemos una posibilidad. Tenemos una forma de arreglar esta situación. Tenemos una forma de arreglar este desastre. No, no está todo perdido todavía. Está bastante perdida la situación, pero no está todo perdido. No está todo perdido porque tengo otro emulador, ¿vale? No pasa nada. Abrimos el emulador. Abro el juego y ya está. Tiramos para adelante. No hay nada de qué preocuparse, chicos. Está todo preparado. En verdad no, no lo está, pero. Pero bueno, mira el chat. Sí. Es otro emulador, es otro emulador. A ver, si me pilla esto bien. Escritorio, vamos al escritorio. Pillamos esto del RetroArch. Vamos a Downloads. Sabes, así de chill. Está aquí. Ya está. No te quiere ver más. Tú spawneas de la nada, ¿sabes? Así de chill. ¿Sabes? Como quien no quiere la cosa. Vale, guau, madre mía, espérate. No quiere. Olis. A ver, Max, espérate, estoy aquí con los problemas, ¿vale? Ahora te respondo, pibe. No, no. Pantalla inexistente, aparentemente. Coincidir con el título. Por favor. Todo problemas, uy, no puede ser. Cualquier aplicación de ventana específica. Me lo pilla todo como el culo. Vale, espérate. ¿Lo estoy viendo? Lo estoy viendo, vale. Dime que sí, dime que sí, dime que sí. Por favor, dime que sí. ¿No? ¿No? No. ¿Streamlabs? ¿Por qué? Por supuesto que no me lo pilla. Oh, hombre, vamos, vamos. Hoy es un día. Hoy es un día. Vale, vamos a probar otra vez con el screen capture. No pasa nada. Intento número 2. Igual ahora sí que. Bueno, espérate. A ver, es un poco más chorro que antes. A ver, ¿funciona? ¿Se mueve? No, no se mueve. Increíble. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Se ve! ¡Ay, Dios mío!
¡Milagro! ¡Se puede jugar! ¡El juego jugable! ¡El juego jugable! ¡El juego jugable! ¡Me cago en la puta! ¡Bro, Whitey! ¡El juego jugable! ¡El juego jugable! ¡Milagro! ¡Milagro! ¡Vas a tener unos textacos rojos que te cagas! ¡Pero no pasa nada! ¡Se puede! ¡Jugable! 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 ¡Tío! 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 ¡Milagro! 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 ¡Renace! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Milagro de Halloween! ¡Milagro de Halloween! ¡Madre mía! ¡Milagro de Halloween! ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¿Estás viendo esto? ¡Tú cine! ¡Tú cine! ¡Tú cine, Luki! ¡Tú cine! ¡Tú no lo entiendes! ¡Tú no lo entiendes! ¡No entiendes el cine! ¡No entiendes el cine! ¡No entiendes el cine, Luki! Venga, tira, Tira, vaya. Vale, me toca cambiar los controles, pero lo tenemos, chicos. La tenemos. El juego es jugable, es jugable. El juego existe. El juego es real. Input. Configurar. Esto, X. Vale. Select. Ya está. Ya está. Bueno, velocidad esto, ¿eh? Ojo que puedo jugar hasta con el este, ¿eh? Cuidado, Chris. Tía, que tengo que poner los controles. Vamos a ver, o sea, por favor. No me sale mal, Chris. Me la hago bien, por lo que veo. Voy a mover, si eso, un poco. Voy a mover, si eso. No os preocupéis si el juego explota, ¿vale? Colapsa y deja de existir, ¿vale? No pasa nada. Es normal. Os lo juro, es normal. Voy a moverlo esto para arriba. Vale. Y así sobra un poco. Me pongo mi puto cabezón de mierda inútil. Aquí hice mi puto cabezabolo. Me lo pongo un poco por el lado y ya está, ¿sabes? Ese new folder. Me pongo aquí. Con los patrocinios. No, me pongo aquí. Me pongo en la esquina. No tapo nada, no tapo nada. Chicos, no, no tapo nada. No tapo nada. No, no me digáis aquí. Tío, tapas el juego entero. No, no lo hago. Creo. No puedo hacer clic. Vale, vamos a ello. Ahora sí. ¿Cómo lo llamamos? ¿Cómo llamamos la esto? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta partida? Soma. El juego ha decidido que Soma. El juego ha dicho Soma. Ya está. Te aguantas. Le da un botón. El juego Soma. Japón, año 2035. Multitud de espectadores se reúnen para contemplar el primer eclipse del sol del siglo XXI. Me llamo Soma Cruz y soy un estudiante de secundaria de intercambio en Japón. Vivo cerca del santuario de Hakuba, un antiguo templo con una gran tradición en la mitología japonesa. Mira, Hakuba, la única hija del responsable del mantenimiento del santuario, es mi compañera de clase y la amiga de infancia. Cuando me dirigí al santuario para ver el Cristo sobre el alto, mira, por alguna extraña razón, las escaleras que conducen al santuario parecían interminables. Es como si algo estuviese tratando de alejarnos de nuestro destino. Finalmente logré cruzar la puerta del santuario, pero de pronto mis sentidos se nublaron y perdí el conocimiento. Este sol negro de Fadacha tiene venido a ser casi la oscuridad, tratando de despertar mi alma dormida como si nunca se hubiera perdido. Mira, vale, después de haber leído todo esto, por si no lo habéis pillado, Soma es un chaval, ¿vale? Se ha ido a ver el eclipse en el año 2035, ¿sabes? Con su novia, ¿sabes? De chill, su novia que trabaja en el Hakuba Shrine, en el santuario de Hakuba, y pues las cosas salen mal, porque ha spawneado el castillo de Drácula y ahora está en el castillo de Drácula. Putada, la verdad, putada. Parece que vuelven, sí. Definitivamente un chaval. Es un chaval normal. ¿Dónde estoy? ¿Qué ha pasado? Así que ya estás divirtiendo a nosotros. ¿Tuviste un placentero sueño? Eso es lo primero que debería de preguntar. Yo lo último que quiero. Lo estoy gritando, ¿sabes? ¿Cómo? ¿Quién demonios eres tú? Tranquilo, Soma. Se llama Genya Arikado, ¿eh? Oh, se llama Genya Arikado, ¿eh? Me pregunto qué significará su nombre. Basta de presentaciones. Tengo unas cuantas preguntas y necesito respuestas. Ahora. Está bien, dispara. ¿Por qué habéis venido? Chivo, pues porque me ha abducido. Literalmente, el eclipse me ha abducido. Yo no puedo hacer más, tío. Yo no tengo la culpa. Creo. ¿Por qué gritáis? ¿Por qué? Bueno, mira, yo, un momento, mirando alrededor. ¿Qué es este lugar? Es el castillo de Drácula. ¡Oh, vaya! ¿Qué? ¿El castillo de Drácula? ¿Me está diciendo que estamos en Europa? Bueno, a ver, no exactamente, estamos en Japón, pero cerquita está. No, estamos dentro del eclipse solar. Ok. ¿Dentro del eclipse? Eso es absurdo. ¿Piensas que voy a creerme semejante locura? Bueno, tío, o sea, a ver, estás literalmente, yo que sé dónde coño estás. En algún sitio tienes que estar.
Si se entra dentro del eclipse, está dentro del eclipse. Te tienes que levantar, boluda. A dos pasos de tajazo. Se llega nada. Soma, escúchale, te está diciendo la verdad. ¿Por qué confías tanto en este hombre? Yo no confío. O sea, hay que, francamente, tiene mucho flow. Pero yo no confío solamente porque tenga flow. Mira, yo no confío, yo no confío. Por la puta cara me obligan a irme. Luego explico esto. Luego, ah, bueno, va, Max. ¿De qué estás hablando? Dame una explicación detallada y convincente. Detallada y convincente. Bueno, no es fácil de explicar, pero... ¿Cómo? ¿Un enemigo? ¡Oh, no! ¡No es uno, son 20! ¿Qué ha pasado con Mina? ¡He dejado de mirar por un segundo y han muerto todos! ¡Protege a la chica! ¡Ah! ¡Vuelve de donde quiera que vengas! ¿Tiene un cuchillo? Lanza, lanzas. Otra cosa, ¿no? En fin. Me escupieron. ¿Cómo que te escupieron? ¿Por qué te escupieron y quién te escupió? ¿Qué era esa cosa? Así que has despertado. ¿Qué? ¿Ha despertado el qué? Es tu esencia, Soma. Ha despertado tu esencia. Pereza, pues. Si yo estoy despierto 5 horas seguidas por la mañana, tú puedes decir, no vale ninguna excusa. La tierra, todo, tío. El espíritu de la criatura que acabas de matar ha entrado en tu cuerpo. Vale, parece que al final no. Bien, bien, bien. Vale. Está de vuelta, entonces no pasa nada, no pasa nada. Tienes el poder de absorber las habilidades de los monstruos que matas. Acabamos de obtener la habilidad de lanzar lanzas, Max, por si, sabes, te interesa esas pequeñas cosas. Lanzamos lanzas. ¿Por qué yo tendría esa clase de poder? Lo importante es que lo tienes. Ahora debes ir a la sala del amo del castillo. ¿Por qué motivo? Porque me sale de los cojones. No deseas regresar con tu amiga a tu propio mundo. Bueno, a ver, sabes, o sea, sí, pero... Tampoco me quiero morir, ¿sabes? En este juego el prota no es a Lucas. No, eso es en Symphony of the Night. Eso es en Symphony. Aquí no, el protagonista no es a Lucas. Que el otro día me fui de fiesta por primera vez. Muy mal, vamos mal. Me agobié y vomité por accidente a una compañera de clase. Y que Marte más, sé que esto lo entiendo. Me escupió Primero de todo. Primero de todo, fuiste de fiesta. Que no te creo. Ya directamente no te creo. Y dos, vomité. Me agobié y vomité. ¿Pero qué cojones? Y le vomitaste a alguien en la cara porque sí, pero chica, ¿qué cojones? Es de las tres. ¿No deseas regresar con tu amigo a tu propio mundo? Es que había mucha gente, te dio ansiedad, te dio ansiedad y empezaste a vomitar brutalmente a tu amiga en plan de... ¿Sabes? O sea, ¿pero qué cojones, chica? No puedes hacer eso, no puedes simplemente vomitar porque sí, ¿sabes? Por supuesto que quiero volver, no, eso es lo de menos. Entonces dirígete a esa sala y lo comprenderás todo. ¿Pero qué me viste, pendeja? Si era de fresita la mierda que me dijiste. Pero no puedo dejar a Mina. Pero no puedo dejar a Mina en este estado. No te preocupes por ella. Pondré una barrera protectora. Muchas gracias. No, estaba en la fila del baño. Me pararon unas compañeras de clase. Y yo, a lo que me quiero ir al baño. Dios mío. Desastroso. Aunque sin duda alguna, la muerte encuentra a quienes permanecen demasiado tiempo aquí. Me encanta cómo la muerte está en plan en ¿sabes? En mayúsculas, en plan. Es importante. La muerte es un personaje en esta serie. Estaban delante y fue accidente. O sea, yo aquí lo que estoy entendiendo es que las vistas eran tan asquerosas que les vomitaste en la cara. Yo es lo que estoy entendiendo ahora mismo. O sea, vodka con limón es lo que te pasa por probar vodka con limón. ¡Pobrecita! Así que yo... Sí, solamente tú puedes salvarle una dolorosa muerte. ¿Y tú qué vas a hacer? Nada. Yo también tengo que hacer... Yo tengo también cosas que hacer dentro de los muros del castillo. ¡Adelante! Da lo mejor de ti. ¿Se pueden sorprender a los mensajes ahora? ¿Se pueden sorprender a los mensajes ahora? ¿Se puede responder? Se puede sorprender también. Bueno, experiencia. Pero lo de vomitar fue por agobio, por ver de más. ¡Chani! ¡Hola, calao! ¿Cómo te va, rey? ¿Cuánto tiempo sin vernos? ¿Qué va? Si solo me bebí una copa. Me cago en Dios. Chicos, ¿podemos dejar de hablar de la fiesta mientras estamos? ¿Lo que coño soy? Adelante, da lo mejor de ti. Tu propia vida y la de ella están en juego. Nada por llegar tarde, no sabía que hubieses empezado el stream. No pasa nada, no pasa nada. O sea, empezaba. Realmente has empezado justo. Has llegado bien, ¿eh? Porque yo he tardado la vida y media en empezar el juego, ¿eh? Vale, tenemos pequeño problema.
Y es que esto es el start. Vamos bastante bien, la verdad, como idea. Y eso me ha cerrado el juego. La polla. Espérate, chicos. Lo arreglo en nada. Lo arreglo en nada. Vale, no más. No ha pasado nada, no ha pasado nada. Ya se arregla. ¿Cómo hace una escuela? Me encanta cuando estas cosas pasan. Voy a arreglar esto, ¿vale? Vamos a configurar esto otra vez. La A es la X, ¿vale? B. Entonces la L. Espérate que tenemos aquí un desastre porque este emulador es arcaico de cojones. Enter no, no es enter. Enter tu tía. Voy a entrar en tu tía, eso es lo que voy a hacer. Vamos a hacerle clear. Está, venga, todo por culo. Down, left, right, A, B, L, R, select y start. Venga, adelante. Ya está, se acabó la tontería. Vale, wey, os leo, todo mal, todo mal. Chicos, yo no puedo hacer nada, ¿vale? Si yo he nacido con mala suerte hoy, pues no puedo hacer muchas referencias. Ahora sí, sí que le podemos poner el nombre. Ahora sí que podemos. Creo. Sí que podemos, sí que podemos. Espérate, espérate, voy a hacer una prueba, ¿vale? Antes de nada. Vale, no he cambiado una mierda. Voy a hacer una cosa. Voy a cerrar Steam. Voy a cerrar Steam. ¿Vale? Voy a quitar esto. Voy a cambiar de mando. Se muere. Chicos, vamos a ver. Yo he vuelto a streamear, ¿vale? No he dicho que vaya a ser un stream perfecto. Está yendo todo bastante mal, pero no pasa nada. No pasa nada. No pasa nada. ¿Vale? No pasa nada. Estas cosas pasan. Estas cosas pasan. En algún momento tenía que pasar. Yo es que me quiero morir. Va aquí. Venid a matarme a este tipo, va aquí. Yo me muero. Yo me muero. A este paso juego con teclado, tío. Ya me voy a tomar por culo el juego con teclado. Vale, muy bien. Intento número 5. Otra vez, modo abuelo. Vale, muy bien, chicos. Otro intento más. Opciones. Input. Clear. Arriba, abajo, derecha, izquierda. Me he equivocado completamente, pero no pasa nada. X. Eso. Y eso. Me he equivocado perfectamente. Espérate, soy tonto. Esto es el select. Estoy tonto. Esto es el select. Y esto es el start. Y ya está. Arreglado. Problema resuelto. Perfecto. Ok. Y ahora, antes de que pase nada, que me lo estoy viendo venir, voy a configurar los botones especiales por si las moscas. Pero no hay ninguno, ¿vale? No hay ninguno. Ok. Ok, ¿vale? Ahora sí. Ahora sí que sí. Ya espero que no pase. Si no, pues me pongo a jugar con el puto teclado. Ya es que me la pela. Vale, ahora sí. Muy bien, ya estamos. Muy bien. Arreglado. Ahora os leo. Era poste. Juan, ¿cómo andas? Oye, Aranda, mañana si te digo que voy, 100% voy. Todo mal. Todo so mal cruzado. Que me he perdido, por cierto. Ahora explico cosas, chicos. Vale, oh, la verdad, ¿y tú qué tal? Gracias. ¿Cómo en el Castle Crash en referencia? Otra vez, modo abuelo. Yo literal, medio cansado, pero aparte de eso, creo que bien. Tengo que estudiar para como 5 exámenes esta semana, pero por ahora vamos a ver bien. Eso pasa por el patriarcado. Gracias, creo que la entré. Bueno, algo es algo. Mientras vaya bien, yo voy con trabajos a montones para enviar online y vaya que sería bastante irónico. Vale, chicos, ahora sí, vamos a llamarlo Lili, porque Lili Cristo, Lili Deidad, está, esa es la aplicación que vamos a tener aquí. Y ahora sí, ya está, ¿vale? Saltamos toda esta puta introducción porque la acabo de ver todo. ¡Me estoy muriendo! ¿Vale? Saltamos toda esta información. No importa. No es importante. A nadie le importa. A mí no me importa. A vosotros no os importa. A nadie le importa. Pero saltamos, 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 saltamos. No me importa, no me importa. me encanta cómo dices, te jodes viejo, pero le has respondido a cada, ¿sabes? Al pobre chaval que no se merece nada, ¿sabes? Y tú aquí, ¿sabes? En plan, te jodes viejo. Pero tía, ¿qué te ha hecho? ¿Qué te ha hecho cada? Con cada no, ¿eh? Con cada no se metan, ¿eh? Baneo, ¿eh? Baneo. Pero va, ¿eh? Pero va. Vale, ahora sí. Ahora que ya podemos, ahora que ya me dejan tranquilo y el juego no va a explotar, ¿vale? En resumidas cuentas, este chaval es Soma Cruz, ¿vale?
Es de 16, 16 tacos, tiene el chaval. Mina está muerta, es a su novia, ahora mismo. Bueno, amiga de la infancia, novia. Lo mismo, lo mismo. Mujer, ya está. Este es Genya Arikado, que... Nah, persona normal, la verdad, tiene bastante flow. Así que seguramente es una buena persona. Digo yo, vaya, o sea, yo qué sé. Puede ser que no, pero yo confío, yo confío. Te va a explotar en un segundo, que no, chica, no me seas tan negativa. Esto está hecho ya. 30 minutos, venga, va. Media hora de espera, no pasa nada. Ya está, chico. En resumidas cuentas, mi amigo Soma se fue con su novia, ¿sabes? A donde trabaja ella, porque trabaja en un santuario. Se fue de Chile a ver el eclipse en 2035. Entonces el eclipse se los chupó, ¿sabes? Y ahora están en el castillo de Drácula, ¿vale? Esa es la historia hasta ahora. Y además tenemos el poder de controlar las almas de las cosas, aparentemente. ¿Cómo? Pues yo que sé, pero podemos. Por alguna razón no tengo dónde estar. Yo sabrá por qué. Uy, uy, eso es el mapa. Vale, es que soy imbécil. Es que soy imbécil, ¿vale? Es que soy retardado mental. Y he tocado mal los botones, porque por supuesto que lo he hecho. Arreglamos esto en 5 segundos. Proseguimos con el desastre. Lo clireo y todo mal. Venga, pum, pum. Pum, 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 pum. Pum y pum. Ahora sí, ¿no? Vale, ya está. Ya está. Ahora sí, ya está, ¿ves? Arreglado. Problema resuelto. Vale. Tiramos lanza. Muy bien. Estamos preparados entonces. Crimen de guerra. Te estaba insultando a ti. Bueno, esa es la historia del juego. Pues vaya jueves. Han pasado los pobres personajes. Con todo el cariño del mundo. No, sí. O sea, se la pasan bien estos chavales. No podemos llegar aquí. Así que supongo que tenemos que ir por aquí. No sé. ¡Corredor del castillo! ¡Ojo! Yo, pues sí que quita, ¿no? Este cuchillo de mierda, ¿no? Roñoso. Bastante bien, la verdad. Empezamos bien. Me como una hostia ya más de empezar. Porque marca de la casa. Dar pena es marca de la casa en estos streams. Si no puedes soportarlo, Lo siento, chicos. Espérate, ¿cuál es el...? Ah, es que no tengo más dos todavía. Esto se desbloquea. No se muere un toque. Este cuchillo tiene menos alcance que yo, tío. Mira esta mierda. ¿Con quién coño le doy yo a esto? ¡Si esto es un cortaúñas! Vaya mierda de cuchillo. Arreglado. Problema resuelto. Tenemos una espada. Ahí no llego, así que tenemos que ir por aquí. ¡Dreamon! ¡Dreamon! Mi hermana está escuchando la canción de Kratos cayendo por el barranco. Épico. ¿Qué hay por aquí? ¿Dónde han salido todos esos muertos? Estamos en el castillo de Drácula, chica. ¿Qué esperas? Por supuesto que hay muertos. O sea, todo el mundo sabe que Drácula controla la muerte a los no muertos. Perdona. A los no muertos sabe y todo, ¿sabes? O sea, de toda la vida. Si no lo sabes, es que no sabes de nada. ¿Qué te diga, tío? O sea, por favor, de toda la vida. Vampiro, no zombie, loco. No, 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 lo mismo, lo mismo. Por aquí no puedo ir porque eso requiere agua y no sé nadar. No puedo deslizarme todavía, eso lo desbloquean más adelante. Problema mío por saber jugar al juego. Pues nada, toca ir por aquí. No hay de otra. No tenemos nada, o sea, solamente puedo saltar por aquí, o sea, que tendré que ir por aquí, ¿sabes? Vale, ya tenemos el de este, que no lo voy a usar mucho, pero bueno, lo tenemos. Que ya bastante. ¿Te vas a ver la serie? Me tendría que ver las anteriores temporadas, ¿sabes? Quizás sí, si me da por ahí sí que me da. ¡Guau, tío, bro! ¡Battery Program Files! ¡Steam! Eso es que acaba de guardar la partida, ¿vale? No os preocupéis. Las letras rojas significan que acabo de guardar la partida. No os preocupéis. Nada serio. Pillamos esa capa. Esa capita. No puedo llevarla por aquí. Me da más defensa. Pues bueno, defensa. Jugamos tanque, no pasa nada. Quizá algo de música sin derechos de autor. O simplemente del juego. Lo rojo siempre es bueno. ¿Qué clase de forma de pensar es esta? Me acabo de dar un beso con el esqueleto. Bastante épico. Verdad, solo digo como petición, así está bien. Mira, te lo juego en plan... Mira, ¿podrías poner algo de música de fondo? Ah, vale, es que no... También te digo que no ha sido mi mejor momento. No ha sido mi momento más pique, ¿eh? Ponerme a leer ahí en medio de una épica batalla contra un bicho. Podría poner una música de fondo, la verdad. Aunque yo creo que la música del juego es suficiente, ¿eh?
Bueno, tío. ¿Sabes? Y tal. ¿Qué tal si te relajas, sabes? Armadura de mierda, ¿sabes? Que te crees mucho, tío. ¡Wii! Mira, mira, pendejo, pendejo, no dispara hacia abajo. Vale, no me queda de otra que ir para allá, ¿no? Ya veo. Pero no cagarla contra el primer jefe del juego. ¿No se escucha? ¿No se escucha? ¿No se escucha el juego? ¡Mierda! ¿Cómo que no se escucha? Voy a ver si le subo al juego, espérate. Voy a ver si le puedo subir al jueguito. Espérate, voy a simplemente. ¿Ahora sí? ¿Se escucha ya? ¿Se escucha ya? ¿Se escucha mi voz? Ah, vale. Se escucha ahora el juego. Le he subido el volumen al portátil y ya está. O igual simplemente no se escucha. No se escucha porque estoy usando Screen Capture, ¿sabes? Pero diría que sí, ¿no? Un poco bajo, vale, le subo más. Le subo más. ¿Se escucha? ¿Se escucha mejor? Lo tengo al máximo, no puedo subirle más. Suena como algo de ruido de fondo. ¿Se escucha ya? Escucha como mal. A ver, no puedo hacer mucho más, ¿sabes? O sea, la banda sonora es así, ¿sabes? Pone el juego de, la música del juego de fondo y ya. ¿Tienes auriculares puestos? No, yo no, yo no. Tengo el volumen de la PC y ya está. Yo es que lo tengo alto, ¿sabes? Lo he puesto al 100, pero si eso, ¿sabes? Pongo música al juego de fondo y ya está. No pasa nada, espérate. Bajo esto. Pongo algo de música de fondo y ya está. No pasa nada, pongo. ¿Sabes? A mí me parece naranja. Parece naranja. Espérate, voy a ver. Voy a ver si pongo algo de fondo. Me toca portear, ¿sabes? ¿Es normal que no se escuche el juego? ¿Tienes cascos cerca? No, no, no tengo. A ver, puedo sacar unos cascos, pero. Lo normal es que se escuche el juego. Debería escucharse. Voy a poner algo de fondo y ya está, chicos. No pasa nada. Cojo aquí, ¿sabes? Pongo algo de fondo y tiramos para adelante. No se escucha la música, es una pena, pero bueno, ¿qué? O sea, cojo. La que tengo de fondo, ¿sabes? Yo qué sé. Hip Shop y ya está. Es muy raro, pero considerando cómo me está yendo este stream, ya es lo de menos, ¿sabes? Pillo esto, ¿sabes? La copio, la spawneo en el live y ya está, no pasa nada. Pego la referencia. ¿Vale? Ya. ¿Vale? ¿Se escucha Hip Shop? ¿Se escucha ya de fondo lo que tengo? Que faltaba, viejo y tonto. Me estaba pensando. ¿Está perfecto? Bien, pues entonces nada, tiramos por Hipster, no pasa nada. No pasa nada. Yo eso lo he esquivado de milagro. ¡Qué tremendo daño de contacto, madre! ¡Qué habilidad! Nada, pa'l lobby, pa'l lobby, papeado. Papeada termonuclear, la música de espera, no. Papeada termonuclear, pi. Nada, pa'l lobby, pa'l brincao. No le sabía. Me dan un mapa, la polla, y aquí hay un guardado. Increíble. Ahora me van a saltar. Chicos, las letras rojas. Las letras rojas. Para adelante. Pues nada, vamos para. Vamos para arriba. Voy aquí para arriba. Pues nada, no me lo ha dropeado. ¡Qué cerdo! No me ha dropeado su alma, así que nada, nos aguantamos. No hay alma nueva. Hablando de almas nuevas, a ver, el hechicero calavera es un poco chop, pero bueno. Venga, tío. Cuando tú quieras. Vale, la mecánica de las armas es la siguiente, ¿vale? ¿Podrías buscar una canción en YouTube? Tiene una pequeña sugerencia. ¿Qué canción? ¿Qué canción tú quieres? ¿Qué canción me dices? Para tenerla en cuenta para el próximo directo, supongo. Que ahora no la voy a poner porque si no, ¿sabes? Que ya estamos a destiempo, ¿sabes? Tengo que ir rápido. ¡Ay, mamá! ¡Ah!
todo hace tan poco daño en este juego que no sé, ¿sabes? O sea, ¿por qué me ha hecho nada de daño? ¿Sabes? En plan, ¿qué acaba de pasar? Casi es el cuarteto de Nos. A ver, directo súper convulso. Es un directo de mierda, este. Es un puto desastre este directo, chico. Es un putísimo desastre. Bro. Bueno, hijo de perra. Vale. A ver, no he escuchado. No pierdes vida. Que es... No, si es que no quitan nada a los enemigos, tío. Luego quitarán más adelante, pero luego. También te digo que Soba tiene mucha vida para ser un chaval que no ha peleado su puta vida, ¿sabes? 332 de vida no tiene sentido para un chaval así, pero bueno. Algo mejor que hacer. Por si la quieres, vale, la tendré en cuenta. Que yo no escucho. Yo no escucho música normal, es un problema. Esto es rompible, ¿vale? Fue mucho al gimnasio en sus tiempos de feto. ¿Qué? A ver si me lo dropea. Venga, va, por favor. ¡Madre mía, que subida de nivel, loco! ¿Qué nivel? En verdad creo que quizás a alguien de aquí le podría gustar. Es que yo escucho muy poca música, ¿sabes? O sea, yo es que solamente escucho Eurobeat, ¿sabes? O sea, mi único nivel de música, ¿sabes? Es literalmente jaja coche go burro, ¿sabes? O sea, coche go burro, ¿sabes? Tampoco lo pienso mucho, o sea, que tampoco. ¿Qué tenemos por aquí? Armadura voladora. Nada, hay que ir para arriba. Es mejor. Arquero que a la vez. A ver, espérate. No lo ves. Dame el esqueleto, lo hago. ¿Debe tenemos un canal como de canciones y todo eso? Creo que no, ¿eh? Ahora que lo pienso, creo que no. Lo tendría que hacer, ¿eh? No por compartir una canción de la misma banda que quizás algo de tu estilo, puede ser. Pues. Lo tendré que hacer. O sea, si eso lo hago después del stream, es que. ¿Sabes? ¿Sí eso? Sí, me acuerdo también. Recuérdenmelo, panas. Recuérdenmelo. Si se me olvida, si no lo hago literalmente después del stream. De increíble, espérate. No me acordaba de Keyblade, me encanta el tipo. Solo escucho anime y a Keyblade. Es una mierda. Perdona que te diga, pero yo no escucho solo anime y Keyblade. Escucho Lobby también. Y Sonic. ¿He escuchado Funk por alguna vez, Chris? Sí, que he escuchado, sí que he escuchado. Que no soy tampoco. Chicos, que tampoco soy un. ¿Sabes? O sea, he escuchado poco, pero tampoco soy aquí, ¿sabes? Un incomprendido, ¿sabes? He escuchado Funk. ¿Quién ha escuchado Funk? ¿Sabes? Canción esta de no para de escuchar a las chicas minoras. Chicas, llevo sin escuchar la puta canción de las chicas minoras en hace pico. ¿Qué me estás contando? Total desactualizada. Léete el manga. Ahora lo que se lleva es Trally Gate. Muy mal, chicas. Hay que estudiar para el examen, ¿eh? A ver, yo me escuché por la primera vez voluntariamente hace 6 meses, por eso. A ver, una cosa es voluntariamente, pero escuchar en plan un poco sí que he escuchado. Me pasé una canción rápido, ahora vuelvo. ¡Ay, Jesús Cristo! ¡Ah! Bueno, chistoso, ¿no? ¿Chistoso, no? ¿Dragón blanco de ojos azules? ¡Baja! ¡Baja, guachín! La mejor canción. A ver, es que las chicas me ignoran, es una canción, ¿no? Eso no es un boss. No, es una mierda, es un enemigo normal. ¿Me tiro una granada? Vaya mierda de granada. Chicos, os tengo que decir una cosa, una confesión en plan fácil. Sí. Este frío ya está. Vale. Pero tío, ¿me puedo dejar de comer en plan daño de contacto para escoger? ¡Yas! ¡Qué nivel, eh! O sea, ¿me creeríais si os dijera que me he pasado el juego ya? O sea, en plan, esta no es mi primera vez jugando. ¿Sabes? Parece que sí. Parece como si lo fuera, porque estoy jugando fatal. Lanza granadas de mano. A ver, granadas son granadas. Pero... Viendo las granadas que acabo de ver, tampoco me llaman mucho la atención. ¡Ah! Espérate. Yo pillo eso. Ya está. Pilladísimo. Nada, es speedrun. No pasa nada, chicos. Ahí hay una poción. No, tío, doble salto, no tengo doble salto. Mamá yema, no tengo doble salto. ¡Ah! No llegó. Vale, estos son dos pociones gratis. Cuidado. He tirado una lanza porque me han salido los cojones.
¿Tiramos para arriba? Nada, tira para arriba. ¿Cómo vamos en plan, en términos de mapa? Hay una cosa arriba que no puedo llegar. Hay una tremendo pasillaco que hay ahí. Pregunta seria, sorpréndeme. ¿Cómo sería eso? Mira, ¿dónde están las cosas futuristas? ¿Cómo que las cosas futuristas? Alucard. Que no hay Alucard, tío. Que toda la serie de Castellano no tiene por qué tener Alucard, tío. Relájate, bro. El menos fanfo ideal. No hay Alucard, tío. Alucard no es real. Alucard no es real, tío. Más que está muerto, tío. Yo qué sé, ¿sabes? No sé qué pasa con Alucard. ¿Qué cojones? Pero el de la portada. ¡El de la portada es Soma! ¡Es este chaval! ¡Soma! ¡El de la portada es Soma! Bro, que por tener el pelo blanco, ¿sabes? No es Alucard automáticamente, ¿sabes? Madre mía. Esa bufanda la va a conseguir mi tía. Tira lanza a tomar por culo. Cabo. A ver, es mejor, nada más. Da un punto más de defensa. Factible. Comprable. ¿Qué cojones? O sea, lamentablemente, Alucard no es nada constante, ¿sabes? En el universo de Castlevania. Aunque lo parezca. Ya mandé las dos canciones. Sí, lo vi. ¡Ah! Me pasa por medio. Lo he visto. Luego las escucho. Sí puedo. Sí, eso lo sé decir. No lo sabe bien. Y antes como sugerencia y la otra quería enseñaros también. Dale, echaré un vistazo luego. Sí puedo. Pero tenía entendido que salía Alucard en este juego. A ver. Pues no, tío, tan mentido. No hay Alucard. Alucard no existe. Alucard no es real en este juego. Lo siento, pero me temo que Alucard. Lastimosamente, seriamente. No, no hay Alucard, que te lo diga Aranda, tío, que no hay Alucard. Claramente. No, tío, que no hay Alucard. No hay. Sí está. Que no, tío, que no. Pero no lo juegas, pero no. A ver. Es tan trepidamente obvio que ni siquiera lo tengo que decir, ¿sabes? No, tío, no hay Alucard. Yo quiero que conozco a Alucard. Hijo de puta, ¿sabes? Nada, tío, no hay Alucard. Mi pana, el más enterado del lore de Castlevania. No, tío, no hay Alucard. A ver, es posible que veamos a Alucard antes del juego. Lo siento. Por cierto, oye, tremenda hacha que me estoy currando yo solo, Madre, qué nivel de habilidad, yo y mi hacha. Mira, madre mía, bola de cañones, madre, qué destrucción. En medio de todos los zombies, venga, au. Me hacen uno de daño ya los zombies, imagínate, cómo han caído. El zombiverso en decadencia. Lanza huesos, y lo voy a usar, chico. No me lo piden, no lo voy a usar. Por aquí puedo ir, pero... ¿Me quieren guardar? No. Voy para arriba. Todo lo que pueda ir para arriba, claro. Nah, no hay nada para arriba. A ver, sí hay, pero no puedo volar. Si tan solo pudiera volar. ¡Au! Y yo que snipeada, por favor, que no estaba mirando. ¡Que robó! ¿Pero cuánta vida tiene este hombre? ¿Tres tacos ha comido este hombre? Y ahora sí sigue vivo. Madre mía, estoy tonto. Esta falta de habilidad. Cuidado, ¿eh? Me cuesta la run aquí.
Quiero esa espada. ¿Qué hay por aquí? Hay un guardar. Okis. Nos curamos, guardamos letras rojas. Letras rojas. Vamos por aquí primero. Por poder. Porque sí. Vamos por aquí. A ver qué hay. Me acaba de dar carne podrida. Bastante bien todo, la verdad, como en el Minecraft. El dinero en este juego es un poco... Vaya. Un poco inútil de más, ¿eh? Pero un poquito inútil, la verdad. O sea, en plan de que lo tienes, pero... Un poco sugerencia a veces. No porque no valga para nada, literalmente, pero... Tiene usos un poco contados. Espérate, hay mucho agua por aquí. Me da que por aquí no... ¿O sí? ¿Dónde coño estoy? ¿Dinero? Eso es rompible, 100%. No lo ves. No lo ves. Eso arriba igual sí, pues coño. No tengo ninguna arma que llegue ahí, así. No. No tendremos que esperar. Au. Me pegan unos murciélagos. Qué rayada. ¿Dónde estamos? Vale, hay que ir por arriba. Que el castillo de Drácula tiene mucho sentido a la mitad del tiempo, o sea, plan, típico sitio en el que viviría cualquiera, ¿sabes? Un castillo que no tiene ni pie ni cabeza por ningún lado. Ya verás tú cómo coño Drácula llega a su casa en primer lugar, pero bueno. Con tanta mierda que ya... ¿Cómo llegas, tío? ¿Cómo? O sea, me he leído la historia de 2035-2036 y estaba bastante equivocado. A ver, si te han molestado en pegarte la pancha a leerte el lore de los juegos... ¡Oh! ¡Saludos! Bueno, tío, ¿podría ser Alucard? Hola, eres humano, ¿verdad? Te veo tenso. Relájate. Me presentaré. Me llamo Graham. Y digamos que soy un misionero. Drácula vuela. Drácula vuela ya, bro. Drácula hace lo que quiere en su castillo. Play de así rápido, los resumen de la Wii. Oh, yo soy Soma. Soma Cruz. Ese es malo, ¿tú qué dices, tío? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Tú no perteneces a este lugar? Me equivoco. ¿Cómo llegaste aquí? No estoy muy seguro. Atravesé la puerta del santuario y me desperté aquí. Sentido. Bueno, ¿puedo hacerte una pregunta? Adelante. No me importa darte alguna respuesta. ¿Es cierto que este es el castillo de Drácula? Con total seguridad lo es. Ah, bueno, menos mal. Un poco más si estábamos en el castillo, yo qué sé, ¿sabes? En el castillo de Orslock. Pero, ¿no se supone que su castillo está en algún lugar de Europa? En teoría sí, pero su verdadero castillo existe en otro lugar. ¿Su verdadero castillo? Sí, es un hecho bien sabido en el mundo. ¿Crees en los vampiros? Para serte sincero, no. Pensaba que toda esta historia de Drácula era ficticia. Tú y todos. ¡Orslock! No, es totalmente cierto. Todos los relatos se basan en filtraciones al mundo exterior. Por lo general, la iglesia ha manejado estos temas con sumo secreto. A lo largo del tiempo, Drácula ha resucitado muchas veces. ¿Has pensado añadir alguna música de espera para los directos? Encontré otra canción de Norton que es una cover de la canción de Nastaluk y quizá pueda quedar bien. A ver, tengo otras canciones, ¿sabes? Estoy poniendo ahora mismo Hipshop porque es la por defecto, ¿sabes? Te voy a mandar un momento, no tiene que comprar nada, entonces de puta madre. La música de espera es mítica. También, es que música de espera es lo que tienes, ¿sabes? He cambiado un poco la música de fondo antes, pero vamos, la cambio en stream cuando me sale y ya está. Cuando en Bookfables pongo música de Bookfables, en la Kirby semana puse música de Kirby. Para esto otras tienes guardadas, tengo... Déjame ver. Tengo, de Celeste tengo Mirror Temple B-Side, voy a cambiar el interfaz, ¿vale? Para leerla. Tengo, Hipshop. Estos son los que tengo en intermission. Hipshop. Tengo, la base de Monochrome del mod de Friday Night Funkin'. Tengo, la canción esta del área número 9 de Kirby Amazing Mirror. Y Waiting for the Truth de Live Alive, porque la puse cuando estábamos en Live Alive. O sea, tiene más años eso ya. En el Starting Soon tengo, ahora mismo tengo una canción de Castlevania de Order of Ecclesia, de Pokémon. Tengo Mirror Temple B-Side de Celeste. Y también tengo, His Friends Call Him Scooter de Back Fables, que la pongo en la serie de Back Fables. ¡Ah! Sí, no somos. ¡Ah! A lo largo del tiempo, Drácula ha resucitado.
cuando la gente pierde la esperanza y sucumbe al caos y la destrucción. Se escuchaba tan fuerte. Mira, al menos se escuchaba. Así que, ¿intentas decirme que Drácula ha sido resucitado? No, Drácula murió por última vez en 1999. Importante, ¿eh? Importante. ¿Conoces la profecía de 1999? No. ¿La gran profecía de Nostradamus? ¡Maldita sea Nostradamus! A eso me refiero. Drácula fue resucitado exactamente como él predijo. Ahí la mató el Julius. ¿Quién coño es Julius? Max, ¿de qué me hablas? Sí, sí, lo mató. Lo mató Jay. Ya, ahora lo veo, tío. Relájate. Relájate, que ya lo veo. Y además, no fue solamente Julius solo, pero no me voy a meter, ¿vale? Si me pongo a explicar la historia del juego, entonces no lo juego. ¿Qué quieres que te diga? Pero sí, diga, estás en lo correcto. Entonces lo que fue Julius. Tuvo ayuda externa de otras personas, pero hostia, lo mató Julius. Drácula fue resucitado exactamente como el pedido. Aunque los cazavampiros se destruyeron completamente. Terminaron su ciclo regenerativo, sellando su castillo. El símbolo de su poder demoníaco dentro de la oscuridad de un eclipse. ¿Y ese eclipse es donde estamos ahora? ¿Entonces quieres que te pase rápido la canción por mensaje directo para que pienses? A ver, sí, sí, pásamela, pásamela. Eso la veo en cuanto termine directo, ¿sabes? A finales. Pero hay algo más que añadir a la profecía. ¿Algo más? En el año 2035, un nuevo señor vendrá al castillo y él heredará todos los poderes de Drácula. Pero eso significa... Sí, justo ahora. Debería seguir mi camino. ¿Es eso todo entonces? Ah, sí, gracias. Adiós y cuida. Sí, tú también. Bueno, eso ha sido bastante informativo. Al menos sabemos que no estamos en el castillo de Orson. Que ya es bastante. Uy. Uy. No me sale. No, no me sale. Unos fantasmones por aquí. Unos Caspers. Primer sitio que no es el corredor, ¿eh? O sea, primera zona ya. Madre mía. Velocidad del rayo aquí. Rompemos estas cositas. ¡Jesús Cristo! Nada, realmente no son tan peligrosos. Da un poquito de miedo, pero... ¡Ah! ¿Pero por qué tenía que caer encima del caballero esqueleto, tío? ¿O el caballero es que, tío? Siempre igual, tío. Hay que ver. Pero vamos a ver, pero ¿cómo voy a ver yo ese hit, tío? Nada, ¿eh? Le daba algo. Nada, se lo tiene merecido. Ojo, a tomar por culo el mini... Diablo. Bueno, en fin. Le di algo. Tengo entendido que le he dado algo. No sé a qué, pero le he dado algo. Vale, vamos para abajo. Sí, hay un guardar por aquí. No, cuando quieras me dices lo que piensas. Bye, intentaré que sea pronto. No sé cuánto tiempo voy a estar en stream, pibes. O sea, una horilla y algo, seguro. Una hora y media, dos horas y media, como mucho. Tampoco creo que esté mucho tiempo, porque estamos entre semana, ¿sabes? Y la gente tiene que hacer sus cositas. ¡Ah! Puta planta de mierda. ¡Oh, me ando un martillo! Espérate, me ando un martillo. ¡Que mando un martillo, tío! ¡Madre, 48 de ataque! ¡Bumba! Van a cagar fuego. Van a cagar pasto. Eso es lo que van a hacer. Van a cagar pasto. Venga, toma por culo. Venga. ¿No hay daño de caída? No, en este juego. Daño por todo lo demás. Pero por caída no. Mira, para colmo. No lo notáis, ¿vale? Porque... Pues bueno, porque estoy jugando yo. Pero hay un... Pero hay un lag que te cagas por usar el martillo, ¿eh? O sea, es pesado, se nota. No lo parece porque el hijo de puta lo está moviendo como si el puto martillo no pesara. Pero vamos, que hay lag, ¿eh? Se nota. Tiene frames esta mierda, ¿eh? Está fibroso el martillito. Creo que me quedaré aquí por un más de tiempo. En un rato me iré a descansar. Va. Oh, madre mía, Toto. Perdona. Está bien. Tío. Placa. Plantica fuera. Vaya puta mierda de alma. Literalmente vaya puta mierda de alma, tío.
Vaya, vaya churro de alma. Vamos a saltarnos esta planta. Quiero dejar vivir. No queremos hacer un genocidio más tampoco. Vamos a ver si sale este jefe duro. ¡A Jesucristo! Me he daseado hacia allá. Me he daseado yo solo hacia atrás porque soy putamente tonto. Porque nací del revés. ¿Sabes? ¡Wepa! Joder. El spam. Toma por culo. El perro tiene miedo, tío. Eso sí es daño. Y lo que pasa es que me molesta, pero que te cagas. El tener que dasear hacia atrás para cancelar el lag, ¿sabes? Me tienes que hacerlo rápido encima, ¿sabes? Para cancelar el. Es horrible. Ah, sí, espérate tú, que ahora el chiste es volver. El chiste ni siquiera es esto, ¿sabes? El chiste es volver. ¡Oh! ¡Lo he pillado! ¡Le he pillado el vuelo! A llorar a la llorería. Tío. ¡Ah! Bueno, palo, no pasa nada. Manticore tampoco me ha dropeado su alma, porque no vaya a ser aquí que coma, ¿sabes? No vaya a ser aquí que me den algo en este juego de mierda. Así que nada. Este bicho es un vendehumos, ¿eh? Parece la gran cosa, pero es una mierda. Por cierto, gracias por recuperar el control si recibes daño en el aire y saltas. ¡Te he visto! Pero vaya, la vamos a equipar porque no hay nada mejor. Sobre las almas rojas son las almas que haces arriba y atacas, y ya está, disparan, suelen ser disparos, hacen cosas graciosas. Estas son las útiles, a veces son buffos, otras veces son rush, otras veces lo que sea, ¿sabes? Son de todo, le das en el gatillo, y estas son las pasivas. Y necesito unas tres específicas, pero eso lo veremos más adelante. Estamos en el estudio ya, pero bastante bien, vamos a estudiar. Creo que hay un guardar aquí abajo. Si no estoy tontito, puede ser que esté creyendo muy mal. Vale, no sé si estoy creyendo mal. Una poción antimal. Antimal, en general, es una poción que... Y a mí quien me manda no agacha. A ver, la calavera, el calabodrio es. Al lobby. Al lobby, el carnicero maligno. Carnicero del mal. También os digo que el hacha este cuesta demasiado. Oh, Dios. No creo que esas cosas requieran presentación, pero si cualquiera que haya jugado Castlevania sabe lo que es estos bichos. No son divertidos. Oh, Dios. Aquí vamos, chicos, puzzle de cajas. ¿Quién no quiere jugar un Castlevania por un puzzle de cajas? Por favor, si es la gracia de la franquicia. Los puzzles de cajas. O sea, las calaveras en las que me acabo de cargar son muy largas. Muy largas. Son muy divertidas lidiar con ellas, la verdad. A ver, ¿qué hay por aquí? No, creo que no lleva ningún loco, pero vamos a intentar. No quiero entrar, o sea, esto es simplemente por matar a mi hijo, ¿vale? Pero no llevo ni de chiste, además. Pero vaya, estas cajas tardas la vida y media, ¿eh? Uno de los castellanos. Mover estas cajas en este juego no tardas nada, pero mover estas cajas en otro juego, horrible. Estoy programando a la vez porque mi vida es una mierda y tengo que programar una mierda para una asignatura que es literalmente reventar la rueda. Son en verdad chistosas, lo más gracioso de todo el día. ¡No llego! ¡Ah! ¡Anda! ¡Denme un doble salto! ¡Tómenme! ¡Joder! Tío, me lo como, ¿no? Nada mal, ¿no? Dios, me está tirando. Se ven por la boca, Dios. No quieres darle a esos ectoplasmas. No quieres que los ectoplasmas te toquen. Voy a proceder a ser tocado brutal. Me ha metido maldición. ¡Hombre, pulga! Matando a todo un golpe. Y yo, tengo un martillo de 48 de daño, ¿vale? Respeta mi martillo.
Además, perdona que te diga, pero estas pibas tanqueando. Tres. Tres. Tampoco hago tanto. Se muere de dos golpes de picado. No hay nada por aquí, pero igual. Si tú quieres, no hay nada, pero si yo quiero, igual hay algo. Vamos a reinventar la rueda. Vale, se llega. Esto no es rompible, está un poco rompible. Podría hacerlo, pero no lo es. Tiramos para abajo, no voy a tocar eso. No hace falta. Es un pringao. Un catoblepas de toda la vida, creo. Aquí sigue yo en guardar, guardamos épicamente, deseamos salvar y salvamos. Toma el crítico, maldito. Escribe todo mal, escribe no, pendejo no sabe escribir. ¡Ah! Pero tío, ¿y ese snipe? Vamos, subí al nivel. Me encanta porque encima en este juego Soma está estúpidamente roto, nada más empezar. ¡Women! Pero, o sea, Soma está estúpidamente roto nada más empezar, pero en el Dawn of Zorro empieza con un puto pringado, un puto paraela que se muere dos golpes. Es increíble. La dualidad de esta franquicia es otra cosa. Oye, tú eres Soma, ¿verdad? Debes ser tú. A ver, sí, ¿no? ¿Cuántas personas hay en este castillo? Yo ahora mismo cuento cinco. Sí, pero ¿quién eres tú? Oh, discúlpame, soy Yoko Bernández. Soy miembro de la iglesia. ¿Por qué miembro de la iglesia debería reconocerme? Bueno, yo qué sé, tío. ¿Sabes? La iglesia sabe cosas. ¿Conociste a Luca? ¿Yoko? ¿A quién? ¿A quién? ¿Cómo? ¿A Lucas? Quiero decir, Genya Arikado, ¿cierto? Ya está, ya lo revelaste, Yoko. Ya cagaste, Yoko. No, es que es, no se puede, es que ve, por eso no hay que confirmar, no hay que confiar en las mujeres. ¡Salida! No hay que confiar en las mujeres, siempre saltando la mierda. Le conocí, pero ¿quién coño es Alucard? Me habló de ti y me pidió que te ayudara si estuvieras en apuros. ¿Arikado dijo esto? Es que encima de cojones, es que ni siquiera lo tendría que decir, o sea. Arikado suena literalmente Alucard en japonés. Arukado, ¿sabes? Ni siquiera es original, ¿sabes? El nombre que te puso el hijo de puta. Bueno, puede parecer frío al principio, pero es bastante buen tipo. Sí, es bastante buen tipo. La parte en la que mató, o sea, la parte... No, yo normal, no lo pienso al principio. Luego te lo dice Yoko y dices en plan, hostia puta. Bueno, puede parecer frío al principio, pero es bastante buen tipo. Sí, es bastante bueno. ¿Sabes? Mató a su padre hace como la tira de tiempo, pero luego revivió a su padre y se está bueno. Y realmente no estuvo presente cuando los Belmont dejaron de usar el látigo allá hace lo que vienen siendo 100 años, ¿sabes? Y sabes esas cosas. Y un grupo conocido como Iglesia se tuvo que literalmente jugar la vida a una mujer solo, ¿sabes? Para intentar matar a Drácula, pero en fin, sí, Alucard es bastante. En resumidas cuentas, Alucard es el hijo de Drácula, ¿vale? Literalmente, Alucard es Drácula al revés. Es así. Es el hijo de Drácula que tuvo con una humana que se llama. No voy a decir el nombre porque no me acuerdo exactamente, pero. Tuvo el hijo con una humana, ¿vale? Y esto, pues. Pasaron cositas, ¿sabes? El chaval se enfrentó a su padre en Symphony of the Night. Cuando. En resumidas cuentas, en Symphony of the Night, Alucard se mete al castillo de Drácula porque, uno, ha respawnado el castillo de Drácula, y dos, porque el único Belmont que está disponible ahora mismo no está actuando. Al darse cuenta de que el único Belmont no está actuando, entra directamente en escena y se da cuenta de que Richter está cagando fuego, ¿vale? Esas cositas, pasan cosas y al final termina acabando con el castillo, matando a su padre y eso, vale, lo de siempre. Drácula vuelve porque es Drácula. Y lo de Order of Ecclesia, la trama es que los Belmont no pueden actuar porque hay una escala, literalmente los Belmont no están actuando. Es como si la familia Belmont hubiese sido eliminada de la existencia. Técnicamente no están muertos, pero bueno, hay como una sequía en Belmont. Entonces la Orden de Ecclesia, literalmente la Orden de la Orden, se llaman así. La Orden de Ecclesia, ¿sabes? Se dedica a usar glifos para contener el poder de Drácula y usarlo en su contra, ¿vale? Usando Dominus, que es el problema, ¿vale? Pero esa es la historia, sequía de Belmont. Hay una sequía de Belmont y pues eso es lo que pasa, ¿sabes? Ese es el resumidas cuentas lo que pasa, ¿vale? Pero sí. Me meto con Alucard por eso, porque Alucard sí que estaba despierto por ese momento. Puede que intente mirar por ti, ya que compartís los mismos poderes oscuros. No, chica, ya, dime en la cara ya la trama de Castlevania hasta la fecha, ¿sabes, hija de puta?
Un momento, dijiste que mis poderes son oscuros. Joder, toma, controlar las almas de los muertos. ¿Sabes controlar las almas de los monstruos de la puta oscuridad? ¡Es oscuro! Tío, no va a ser luminoso, hijo de puta, ¿sabes? O sea, ni que fuera el barroco esto. ¿Qué? ¿Quieres decir que no lo sabías? A ver, alguien, yo qué sé, tía, me acabo de levantar. Y yo, por todo lo que yo sé, yo estaba tranquilamente yendo con mi novia, ¿sabes? A ver un eclipse y de repente estoy aquí en el castillo de Drácula peleando por vida contra enemigos que son una puta mierda, chica. Yo no sé nada. Me acabo de enfrentar contra un perro que tenía una cola de escorpión. Yo estoy perdido ya en la vida. Oh, vaya, dije algo que... Bueno, lo dicho, esta chica es que eres un puto desastre. Vamos a ver, ¿es que es la mejor verdad que estáis poniendo ahora mismo o qué pasa? Esencialmente, tienes el poder de dominar y dirigir los monstruos. Casi digo digerir y eso me hubiera quedado bastante. ¿Dominar monstruos? No tengo deseos de hacer eso. Para ti es algo tan natural como el respirar. Puede que no seas un consciente de ello. Y aunque lo llamas poder oscuro, eso no significa que sea maligno, claro. Es como un arma. Quien lo usa decide si usarlo para el bien o para el mal. Bueno, visto de ese modo, me siento un poco mejor. Un poco solo. Desde que obtuve ese poder, he empezado a dudar sobre mi propia identidad. Tú eres tú mismo. No hay nadie más que pueda hacerlo. No te cuestiones a ti mismo, ten confianza, es lo más que importa. Resumen, y como ha dicho el Shiny, es un personaje recurrente de la saga. Es el hijo de Drácula y de una humana, es un mestizo, un vampire. Y se dedica a cazar vampiros, incluyendo a su padre, sí, en resumidas cuentas. Así muy a los modos. Yo diría un poco más de las cosas que pasan con Symphony, pero sí, es eso. Tiene poderes guapados y un estilo maravilloso. Alucard es un personaje tan fuerte. Un personaje tan fuerte porque está enlazado, obviamente, el pick de fuerza de esta serie, que es Drácula, ¿sabes? Ya te hace Jesucristo. Creo que ahora lo entiendo. Gracias, Yoko. No suelen darme tan a menudo las gracias. Ah, ya se me olvidaba preguntarte. ¿Has visto un hombre llamado Graham? Sí, sí. Es el puto sueño de un bisexual. ¿Graham? Sí, lo conocí hace rato. No te fíes de ese hombre. Creo que busca heredar los poderes de Drácula. ¡Vaya por Dios! ¡El misionero de la iglesia es malo! O esto, o el sueño de un supremacista blanco homosexual. Ni hablar. No parece un mal tipo. Supongo, pero hay que evitar riesgos innecesarios. No te dejes llevar por las apariencias. Él puede no ser quien tú crees que es. ¿Y a mí quién me dice que tenga confianza? O sea, ¿yo por qué confiar en una mujer? Eso último, no tengo que confiar. Bueno, quizá no debo dar las cosas por hechos. ¿Por hechos? En fin, debo irme. Tengo que encontrar a Graham. Nos vemos. ¿Pero por qué te vas por ese lado si Graham está de loco? En fin. Guau, chicos, un catolepa. ¡Pumba! ¡Va por culo! ¡Ay, Dios, el minotauro! El Minotauro está bajo control de Drácula, porque por supuesto que lo está. ¡Ack! Mamá, qué pedazo de porción que me comía. Recomiendo la serie de Netflix, algo que era siempre una capa, ¿eh? Seguía igual que Aranda y yo. Igual, el mismo nivel, pedazo en el culo de un cerdo. Mira, vamos a ver. Si quieres cuestionar mis métodos de cómo acabar con cerdos, puedes hacerlo. Yo te digo, son altamente efectivos. Bueno, chicos, mira, chécate esto. Complicadísimo. ¡Ah! Bueno, vamos a ver, espérate. La gibón más grande de la historia, ¿no? Yo no sabía que no eras animalista. Nunca lo fui. Vamos a subir tranquilamente por aquí de hills. Women. Las mujeres vuelan ahora, tío. ¿Esto qué es, tío? En mi época... Vaya. Vaya puta mierda acá. La voy a llevar. Quito el látigo. Tenemos una espada látigo. Que tiene, vamos... Buah, horrible el látigo este de mierda, pero bueno. Tu látigo es una espada látigo. Está guay, a ver, es una arma. No es de las mejores, pero es una arma. Yo no le toco, no le hago daño. La serie de Netflix está. Está bien, mejor el martillo hace más daño. Pero esto tiene menos tiempo de recarga, ¿sabes? Por eso lo estoy usando. Ahí hay un boss. Me toca darme toda la puta panchada a correr otra vez, tío. ¿Hasta dónde está el guardar? Que si no, vamos, bueno. ¡Ah!
No, me está bailando aquí, vamos. Save state, please. No, no, voy directamente a lo guardar aquí. Save state ni pollas. Estoy a dos sitios del save state, ¿no? De lo guardar, o sea, no te preocupes. No va a pasar nada. Creo. Pero si me hace uno de daño esta mujer, vamos a ver. ¿Tú crees que le tengo miedo a algo? O sea, vamos a ver, tío. Si lo mejor que tiene Drácula ahora mismo para tirarme son mujeres, yo he ganado. O sea, yo soy el nuevo señor de la noche, ¿sabes? Guardamos. Voy a hacer un save state delante de la puerta para no tener que tragarme el volver, ¿sabes? Me tengo que ir ya, estoy cansado y Me estoy peleando con una mujer. Me tengo que ir ya, estoy cansado y prefiero irme ahora, que es algo más pronto que después, cuando ya me duele la cabeza. Chao, Shiny, y el resto de la gente del chat que disfruten del stream. Espero veros pronto, señor de marcha. Va, venga, Calo, nos vemos el sábado, que será otra vez. A tomar por culo el Wer. Y yo, Wer estaría guapo que me saliera. Wer, vamos, me haría ilusión. Bastante, la verdad. Estaría bastante guapo. Man, yo solo digo. Tío, me está bailando, vamos. Lo del Minotauro está guay también. Si me dropeara el Minotauro su habilidad, vamos, yo más que feliz no puedo estar. Por aquí no es. Vamos a ver si no me como la calavera. Bien, aquí estamos, vamos a guardar. Por si las moscas. ¿Sabes? Aquí en la 1. El texto de del save state. Aquí vamos. ¿Este qué bicho era? Que no me acuerdo. ¡Ah, Jesús Cristo! ¡Ay, guácala! Pues, la verdad... ¿Cómo es un absorbedor? ¿Absorbedor? Hombre, yo no sé si lo diría así, pero... Toma es... Lo explican más adelante, ¿vale? Pero lo han dicho técnicamente. Está relacionado con Drácula de alguna forma. Porque tiene los mismos poderes que Alucard. Solo que Alucard no tiene el dominio sobre las almas. O sea, Alucard puede usar ciertos poderes oscuros porque es el hijo de Drácula, pero no tiene dominio sobre las almas, que es el poder específico de Soma. El poder del dominio, ¿sabes? ¡Oh! ¿Qué hace un chico como tú en un lugar como este? ¿Un chico? Un poco grosero, abuela. Oh, discúlpame, me llamo Ham. El ejército me ordenó venir aquí. ¡Aquí! Disculpas aceptadas. Yo me llamo Soma. Estaba examinando un santuario, pero de repente aparece este castillo. ¿No crees que es una faena que ocurra algo así? Un daño colateral en toda regla, colega. No me digas de colega. Esto será muy pedófilo. ¿Cómo que muy pedófilo? ¿A qué te estás refiriendo? Así que he adaptado Bibis. ¡Biscuidorio! ¿Qué quieres decir? Había un puñado de gente rara congregada en el santuario, así que pensé que serían por los clientes de arreglos especiales. Ah, pensado. Hay armas por todo el castillo y sin monstruos en la entrada principal. Un lugar perfecto para hacer negocios. Visítame, te haré buenas ofertas. ¡Nos vemos! Pero ¿y este hombre? ¿Pero a dónde me va con tanta tranquilidad? ¡Pero coño, que te han metido en el castillo de Drácula! ¿La tienda? No entiendo nada. ¡Vamos! ¡Doble salto! Vaya, por cierto, vaya mierda de jefe. Seriamente, vaya puta... Vaya mierda de jefe. Pero qué churrasco de jefe, de verdad. Vaya puta mierda de jefe, loco. ¿Tres jefes llevo ya? ¡Tres jefes de mierda! Ninguno de ellos una pizca de vida. Todos mierda, todos putas. Todos putas menos yo. Todos mierda, todos pendejos. No pueden con mi espada látigo. No le saben a la espada látigo. Lo peor es que puedo cancelarlo en plan así, ¿sabes? Como imbécil. ¿Sabes? En plan, ni tan mal, la verdad. Placa. ¡Ojo, Wer! ¡Ojo, que Wer! ¡Cuidado, Wer! ¡Cuidado, el escudito de fuego, man! Muere la mujer. Muere el pendejo este, que no aguanta nada. Y ya está, hemos llegado al save. El chill. Tranquilitos. Deseo salvar, salvamos. Vale, vamos a... ¡Wow! Vamos a bajar, yo creo. Lo lógico sería volver a la entrada del castillo. Ahora que lo pienso, no he encontrado ningún teleport todavía. Bastante guay, la verdad. Bastante bien. Bastante fibroso. Toda la situación. ¡Ah! Y yo me voy a sniper siempre. Ahora que tengo doble salto, puedo llegar a sitios en los que... ¿Eso es un libro? ¿Libro? ¡Subida mental! Yo sí que estoy subido mental.
Pues nada, no hay nada más por aquí, así que supongo que es hora de tirar para arriba. Para afuera, toca ya. Dios, madre mía, qué esquive, ¿eh? No lo entenderías. Si no, pues correcto para arriba. Shiny, tío, ¿qué pasa? ¡Ah! Me acaban de maldecir, ¿qué pasa? Tula. ¡Wow! Comedia de calidad, loco. ¿Por qué todas las mujeres se van corriendo cada vez que les pego? No entiendo nada, o sea, ¿de verdad esto qué es? ¿Por qué? ¿Por qué se van? Es que no tiene sentido. Vamos a tirar. Vale, con el dildo. Perdona, es una espada látigo, ¿eh? Respeta. Es un dildo látigo, ¿vale? Respeta el vlog. ¿Qué hay por aquí? Nada, porque me he caído. Las chicas me ignoran. Efectivamente, ya no sirve Tinder, ni salir de copas. No soy lo que era, soy lo que toca. ¿Cuándo me conoces? Chica, a lo mejor. No sé lo que pasa. Las chicas me ignoran. Voy a vender ese colgante de copas. La verdad es que quiere que te diga, voy a vender ese colgante. Ese colgante es bendiguísimo. Uy. Ahora vamos por aquí. Vamos a mirar todo lo que hay en el castillo. Voy a robar el castillo. Vaya Julio. Qué desperdicio. Chicos, una espada ancha. A ver, es mejor que mi espada látigo. No me gusta. Voy a mantener la espada látigo, yo creo. Es que mi dildo de tres velocidades extensible, yo creo que es mejor que esto. Luego lo cambiaré eventualmente. Pero de momento me lo quedo. Vale, calaveras chistosas. Hay un guardar ahí, un TP ahí. ¿Qué hay? No hay nada, ya estoy yo peinado. Yo callado. ¿Al lobby? No me deja, es que estoy ciego. Ah, nada, haz los clips. Corre. Vuelva atrás en el tiempo, haz los clips. Va por culo el carnicero del mal. Se muere de tres golpes el gran fantasma. Eso soy yo, ¿no? Vale. ¿Qué hay por aquí? Nada, eso lo he mirado antes. No hay nada. ¿Qué hay por aquí? A ver. ¡Women! Tío, pendeja, no dura nada. Vamos por aquí. Esas creo que son buenas, ¿eh? Esas creo que tienen buen alma. Creo. La verdad es que no sé. ¿Cómo es que una mujer con espadas altamente entrenada tiene menos vida que una puja? A ver, tiene sentido, ¿no? Pero... ¡Ah! Me ha tirado un gato. Hablando de tirar gatos. ¿Puedo tirar gatos ahora? Una espada otra vez, una espada bastarda tú. Loco, bastardo tú, tío. ¿Cómo que espada bastarda? Respeta las espadas. Para arriba. Otro martillo. Ya van dos. No es rompible. Nada. Okay. Putamente inútil este sitio, ¿no? Vaya mierda de recorrido, no hay nada. Literalmente castillo pendejo no tiene nada. ¿Esto qué es, tío? Yo voy a un castillo, ¿sabes? Yo voy al castillo de Drácula. Y no está plagado de joyas, ni de armas de estructuras de mundos. Tío, ¿para qué voy? ¿Qué sentido tiene todo esto? Tío, que no quería ir, ¿sabes? Aquí estoy. Aguantándome, teniendo que matar hordas de enemigos inútiles. Solamente para intentar conseguir dinero y poder comprarme, yo qué sé, tío. Otro privado, ¿sabes? Pues, para otro. No me sale. Vale, pero ahora sí que puedo ir por ahí. No, espera. ¿Ves? Sí que puedo. A tomar por culo. He vuelto a cocinar. Épico. Voy a... De hecho, debería ir a guardar. Ah, boludo.
Se está rayando la música, bro. Me voy a dormir, va. Buenas noches. ¡Ah! Me pasa por leer el chat mientras estoy jugando. Me como hostias por todos lados. A ver si eso... ¡Ah! Si eso quita la música. Yo es que estoy escuchando el juego, así que no sé si la música se está yendo mal o... Espérate que aquí me tengo que hacer una invención aquí, ¿sabes? Me vago en todo, ¿cómo que te vagas en todo? ¿Qué pasa? ¿Por qué te estás vagando en todo? ¡Ay! Le da una embolia, ¿sabes? Ya claro, si me caigo por aquí. ¡Ah! ¡El Ketchum 4! ¡No! Voy para aquí, que hay un guardado. Me tengo que ir a... Me tomo la gaminola de melatonina y me tengo que ir a dormir. Ah, yo... Hay literalmente 4 minutos más y yo termino ya, así que igual podemos ir terminando ya. Guardo, voy a mirar un poquito más y termino y media, justico termino y media. Voy a mirar qué hay por al otro lado, que es por donde pasa, ¿no? Voy a tirar para arriba a ver qué hay. Mira. ¡Ah! Y hasta aquí la exploración por hoy. Vamos a ver, vamos bien, vamos. Hemos mirado, hemos visto lore. Ay, Dios, los que están jugando, madre mía. Venga, me quedo 4 minutos, venga, va. Todo, aguanta. Aguanta ahí, soldado. Hay un traje de seda y eso es claramente rompible. O sea, se nota hasta en mi casa que eso es rompible. Con esa no. Con la bastarda. No, con la bastarda no. Polla. Dice polla épicamente. Esto es rompible. ¿Qué hay por aquí? ¡Oh! ¿Dinero? 1000 pavos. ¡Ojo, ojo! ¡Madre mía! Luego ya llegamos a fin de mes. Me pongo mi espada látigo. Mi espada polla. Vale, y yo creo que... Estoy cansado, jefe. Creo que voy a volver ya. Vuelvo ya, hemos pillado la espada. Me voy. De todas formas, hoy planeaba hacer un directo cortico, así que una hora y media está. Estoy cansado, qué fin. Sáquenme de aquí. Eso sí, el domingo tengo que hacer dos horas obligatorias. Mucho de asimetro. Que si no, nos llevamos. Vale, pues después de todo este puto desastre de emulación que hemos tenido en este stream, la verdad, yo creo que ha estado bien. Ha sido definitivamente un stream. Guardo en el save state y hasta aquí por hoy. A ver, ignorando todo ese desastre, que es lo que acabamos de presenciar, eso es desastroso, un stream desastroso, pero ha estado bien. Voy a desactivar Fipso, ¿vale? Que tengo un monocron de fondo. Pero vaya, o sea, ha sido definitivamente un stream. O sea, sobre todos los streams que he hecho, ha sido un stream. Supongo que ahora me meteré a llamada. Sí, ha sido un stream, al menos hemos vuelto, han habido risas. Voy a mirar el de este. Voy a mirar el clip antes de irme. Las chicas me ignoran, joder. Voy a mirar el clip antes de irme. Y ya está, hasta aquí por hoy. Vamos al live otra vez. Ponemos el este, cambiamos screen. Estoy en Twitch. Una cosa. ¿Qué cosa? Comienzo aprobado. A ver, ha sido un buen comienzo. Dentro de lo que ha sido un buen comienzo, la verdad. Un poco desastroso, pero ha sido un comienzo. Vamos a entrar al canal. Pongo clips. Bueno, realmente no sé qué coño estoy haciendo. Le doy clic y ya está. Pero bueno. A ver si me carga el vídeo. Vale. Visitar página web. Vale, se escucha. Comparto la pantalla.
A eso. Al SB. Me encanta como voy completamente muerto, ¿sabes? Diciéndolo. Sale. Las chicas me ignoran. Eso es lo que tengo que decir. Las chicas me ignoran. Ahí. Yo, el cover más épico que he hecho en mi vida, o sea, de todos los covers que he hecho de esto, definitivamente el mejor, o sea, de todos los 0 covers que he hecho, sí que sale, vale, tío. ¿Qué va a tomar el chat? No, increíble. El chat. Todo mal en este directo, tío. El chat va mal, mi madre va mal, yo me estoy muriendo, el stream va fatal, se muere todo, no se oye. Lo que me falta, espérate tú, ya. A ver, ¿qué coño pasa hoy? ¿Por qué nada funciona? ¿Por qué no pilla sonido esta mierda? Puestos adicionales. Capturar cursor, gracias. Pero como lo he hecho, sé cómo suena. Que no sé por qué está tontito, ¿eh? Me va a tocar cambiar cositas, ¿eh? Porque está un poco tonto. A ver si el próximo día retoco lo de screen capture y el game capture, ¿sabes? Me lo pilla y el juego se escucha y no tengo que poner música de fondo, ¿sabes? Por favor. Pero vamos, que hasta aquí por hoy, ¿vale? Ha sido un stream bastante, bastante divertido, yo creo. O sea, ha sido doloroso, pero ha sido un stream, la verdad, definitivamente. Intentaré que esto esté arreglado para el sábado, pero no prometo nada. No prometo nada. Nada, chicos, ¿qué decir? Pues que ya no sirve Tinder. Las chicas me ignoran, ¿sabes? O sea, ya no sirve Tinder ni salir de copas, ¿sabes? No soy lo que era, eso es lo que toca. O sea, ¿sabes? Las chicas me ignoran. Eso es lo que pasa. Las chicas me ignoran, no quieren darme su alma. Horrible. Pero eso, el sábado estaremos 2 horas y media. A ver si puedo. A ver si cuela. Y nada, pues muchísimas gracias por haber estado de vuelta en el, en el canal este de mierda. En el que hago streams cada 50 años. Sobre la serie que ya teníamos, en cuanto termine Castlevania, cuando termine este mes, volvemos con Inazuma, ¿vale? Quiero terminar Inazuma rápido, que tengo una idea. Así que eso y Buff Fables, claro. Pero intentaré no alternar a Buff Fables porque quiero quitarme de en medio Inazuma, ¿sabes? Como Buff Fables es larguísimo, pues eso, ¿sabes? Además que los streams de Buff Fables tampoco son tan populares, lamentablemente. Pero vaya. Eso, chicos, muchísimas gracias por haber estado en el stream y nos veremos el próximo sábado, sí. El próximo sábado. Venga. Ahora me voy a llamar, por cierto.